democrazia. Buenas amigos teleaudiencia, encantado de saludarlos. Muy buenas noches, bueno, ya estamos otra vez en el aire y estamos presentando un programa hoy de músicos solistas. Solistas de trombón, de flauta, de piano, de saxo. Voy a presentar algunos de los mejores que tengo yo. Y acabamos de abrir con nada menos que con el maestro Glenn Miller. Glenn Miller nació en Iowa el 1 de marzo de 1904 y desapareció en el Canal de la Mancha el 15 de diciembre de 1944. Fue un músico estadounidense de Big Band, trombonista, arreglista y director de una orquesta de la era del swing. Fue el mayor vendedor de discos de 1939 a 1942, siendo uno de los directores de banda más conocidos. En 1937 fundó la orquesta en la que creó y difundió su música, llamada The Glenn Miller Orquesta, con la que produjo innumerables éxitos, entre los más importantes, Del Buen Humor, que es posiblemente la canción de film más conocida, Kalamazoo, Patrulla Americana, Serenada a la Luz de la Luna, Tuxedo Junction, Chattanooga Chuchu, I Still Know Pearl, Little Brown Home, Pennsylvania 6500. En solo 4 años, Glenn Miller tuvo 16 número 1 y 69 éxitos entre los 10 primeros, más que Elvis Presley. Durante la Segunda Guerra Mundial, el avión que lo transportaba desapareció mientras cruzaba el Canal de la Mancha. Su cuerpo nunca fue encontrado. Glenn Miller, un gran trombonista, un gran arreglista, que acabamos de escucharlo en su pieza al grande, Indie Mood. Bien por Glenn Miller. Ahora seguimos con otro gran músico solista. Un músico que es un gran arreglista, toca vibráfono, toca timbales. Además es un... Él nació en Nueva York el 20 de abril de 1923. Murió el 30 de mayo del 2000. Conocido como Ernesto Antonio Puente, Tito Puente. Fue un legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Nombre ineludible del jazz a nivel mundial. Desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana, sol montuno, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha, y del jazz afrocubano, el jazz latino y la salsa. En sus 54 años de trayectoria colaboró y grabó con músicos de la talla de Astor Piazzolla, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Ben Webster, Mike Davis, Dada John, Count Basie, Duke Ellington, entre otros. En 1963 compuso el mambo Oye Cómo Va, popularizado por Carlos Santana. Tito Puente estudió piano y batería durante 7 años, aunque su carrera profesional la comenzó tocando percusiones latinas. A los 15 años, con una orquesta de Miami, amante de entrar a formar parte de la de Noro Morales, vuelve a realizar estudios de piano, además de composición y orquestación, en la Juilliard School of Music, aunque mantiene su actividad profesional en las bandas de los cubanos Machito,
Tupi Campo. Entonces vamos a escuchar aquí ahora a Tito Puente. Ahí lo tenemos. Thank you.
Muy bueno, Tito Puente. La batería, en los timbales, en el vibráfono, todo es un excelente músico y arreglista. Ese es Tito Puente. Seguimos con otro gran músico, trompetista. Se llama Herb Alpert. Herb Alpert nació en Los Ángeles, California, el 31 de marzo de 1935. Es un trompetista y cantante estadounidense conocido por formar parte del grupo de Herb Alpert de Tijuana Brass. Herb Alpert, Tijuana Brass, también es famoso por ser un ejecutivo de la industria fonográfica. Es la letra A de AM Production Records, un sello de grabación fundado junto a Jerry Moss. Los logros de Herb Alpert incluyen 5 números, unos 25 álbumes en la lista de Billboard, 8 premios Grammy, 14 discos de platino y 15 discos de oro. En 1996, Alpert había vendido 72 millones de álbumes. Una maravilla. Una forma de tocar la trompeta, un estilo, ahí lo tenemos. Corea, excelente pianista de jazz solista. Ahí escuchemos a Chick Corea.
Muy bueno, Chick Corea. Gran pianista. Ahora seguimos con un músico cubano, muy querido él, excelente músico, excelente saxofonista, Paquito de Rivera, Francisco de Jesús Rivera Figueroa. Él nació en Marianao, en La Habana, el 4 de junio de 1948. Es un músico cubano de jazz, clarinetista y saxofonista, tocando alto, tenor y soprano. Apasionado tanto del jazz como de la música clásica, uno de los principales objetivos de su obra es hacer del primero parte integrante de la segunda. Hijo del saxofonista y director de orquesta cubano Tito de Rivera, empezó a estudiar música con 5 años y a los 7 ya era un niño prodigio que actuaba en público. A esa edad firmó un contrato con la célebre compañía fabricante de instrumentos musicales Selmer, en palabras del propio artista. Paquito de Rivera todavía vive, da conciertos con su quinteto, con la sinfónica aquí en los Estados Unidos, y podremos escuchar ahí la forma de tocar el saxofón alto y el clarinete. Ahí está Paquito de Rivera. And now we'd like to introduce a young man who has become a grandmaster in this Native American art form. Only he is from the island of Cuba. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure now to introduce Mr. Paquito de Rivera.
Danilo Pérez. Slide Hampton. And Claudio Roditi. Thank you very much. Bien, Paquito de Rivera. Bueno, antes de terminar nuestro programa este, músicos solistas, parte 1, vamos a darle las gracias a Chucho Sala en coro, en Venezuela, por todo lo que puede hacer, que nos estamos viendo corticos para poder hacer los programas. La luz en Venezuela, no tienen luz en coro, entonces no hay internet, y esto lo hacemos a ratico cuando él va por ahí en alguna casa y consigue un poco de internet. A Chucho muchos saludos, muchas gracias por todo esto, a todos ustedes que nos escriban a mi correo organista2000@yahoo. Quiero sus opiniones sobre el programa. Y vamos a cerrar con un gran músico venezolano, el maestro Juan Vicente Torrealba. Maestro Juan Vicente Torrealba nació en Caracas el 20 de febrero de 1917 y murió el 2 de mayo de 2019. Fue un músico y compositor venezolano considerado como uno de los artistas de mayores renombre que ha dado Venezuela en su historia musical. Fue el tercer hijo del matrimonio de Santana Torrealba, Silva y María Esperanza Pérez, nacido en la esquina de Rosario, en Caracas, para ese entonces una zona rodeada de haciendas en las inmediaciones del Nuevo Circo de Caracas. Su niñez y adolescencia transcurrieron en el hato de su familia, llamado Banco Largo, cercano a la población de Camaguán, estado Guárico. Allí desempeñó diversas labores. Estudió también y fue un gran músico, un gran arpista venezolano, el maestro Juan Vicente Torrealba. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes. A pesar de que llevó el retiro de Torrealba, grabó aproximadamente 130 discos entre LP y grabaciones en 78 revoluciones. Escribió más de 300 composiciones. Grabó 10 composiciones al lado de orquesta de cuerda. Ganó más de 45 condecoraciones y fue designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas del siglo XX. El maestro Juan Vicente Torrealba. Mi respeto para él. Y con él cerramos este programa del día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Y ahí los dejo con el maestro Juan Vicente Torrealba.